Buenas tardes, Getafe. Bienvenidos a una tarde más donde el concurso de música del Fender Club es el protagonista. Hoy con la música en directo de Bendito Calvario y Datura Metal. Comenzamos en Buenas Tardes, Getafe. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 917647491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @GetafeRadio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bendito Calvario se formó entre unos amigos que echaban las tardes aprendiendo cada vez más los unos de los otros. Más tarde, a base de mucho esfuerzo, llegaron a los conciertos donde todo el mundo puede disfrutar de su pasión por la música. Buenas tardes, chicos. Rubén, Raúl, Esteban, Héctor, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Contadme, ¿cómo empieza la gran aventura de formar Bendito Calvario? Pues mira, pues como yo creo que casi cualquier grupo de chavales que se dedican a tocar. Una vez uno coge una guitarra, otro quiere hacer una letra, empiezas con versiones, acabas tocando en el parque, en casa de uno, en casa de otro. Poco a poco te va picando más el gusanillo y... Joder, hasta ahora. Vas reclutando gente. Acabas tocando en sitios, en bares, en salas, te gusta. Vas creciendo, vamos. Hola, chicos, buenas tardes. O sea que me imagino que ustedes eran amigos desde antes, ¿no? Se conocían desde antes. Sí. ¿Qué es Bendito Calvario, pero desde el punto de vista personal? ¿Cómo nace? Bueno, pues como cada uno tiene su vida, su familia, su vida. Pues Bendito Calvario es el momento, yo creo, que en el que nos juntamos todos. Recuperamos lo que éramos los chavales de hace tantos años, el ratito que es solo para nosotros, donde nos podemos evadir un poquito, relajarnos, disfrutar. ¿Por qué el nombre de Bendito Calvario? Muy buena pregunta. ¿Alguien la sabe contestar? Hombre, el nombre viene pues de todo lo que conlleva estar en un grupo, de, digamos... problemas, entre comillas, el quedar, el buscar tiempo, el aprender, porque pues, yo personalmente no sabía nada de música hasta que esta gente me propuso entrar en el grupo, y son, pues eso, tiempo que tienes que estar ahí y al final, pues, te gusta, pero te causa, pues, el tener que buscarte las mañas para poder hacerlo, problemas, entre comillas, entonces, claro, es como un bendito calvario porque te gusta... pero tienes que estar ahí con ello y darle tiempo y sufrirlo. ¿Y cuál es el calvario que tocáis? Eso tienes que ir mañana a vernos para verlo. No, el tipo de música que hacemos. Pues hacemos pum, rock. Pum, rock. Le voy a decir al técnico, es que ves, no me oye, yo creo que no se oye mi micrófono. José Luis, ¿me escuchas tú bien ahí? Vale, es que yo no me oigo ni oigo la mitad de los micros. Vale, perdona. Hacemos, sí. Bueno, empezamos más con punk rock y ahora hacemos pues algo más de rock metal, así un poquito. Depende de cada canción lo que nos apetezca en ese momento. Retazos de heavy metal también, se intenta ahí, poco a poco. Estamos un poco divididos, aquí en este lado son los punkarras, realmente se han puesto ahí y nosotros, yo junto con Esteban, somos los más heavy. Los heavy, sí. ¿Habéis tenido alguna formación musical antes, previa? Sí. Yo he estado tocando en otros grupos anteriores. Estoy tocando ahora parte de Con Bendito Calvario con FX Doppler, un grupo de hip hop. Y bueno, antes de empezar con ellos empecé a tocar con Malfario, que luego se transformaron. Y bueno, he tocado... ¿Con quién más he tocado? Y tuve una formación Legado Sur, hacíamos también heavy,
Bueno, he estado en varias formaciones. ¿Algún disco o previsión de tenerlo? Tenemos una maquetilla. Ya está. Eso es sinceridad. Pero hay previsión. La maqueta de la que hablas es la que sacaron en 2012, si no me confundo, sí, ¿puede ser? Sí, esa es. Hicieron esa maqueta y ¿qué pasó después de ahí? ¿Cuál ha sido el proyecto? Bueno, después de grabar la maqueta, por situaciones personales de cada uno, pues estuvimos parados durante dos años y pico. Entonces, una vez después retomamos lo que es el camino de Bendito Calvario y empezamos con nuevos temas, dimos un poco de giro a la música, cambiamos un poquito, hubo incorporaciones como la de Esteban y otros guitarristas que han ido antes. Yo he sido el último de todos. Y sí. Bueno, Esteban, amigo de toda la vida, pues se unió a nosotros a este proyecto, que es, no deja de ser, pues eso, nuestro rincón, para escaparnos, para disfrutar. Y bueno, las canciones siempre han ido enfocadas al lado social, ¿vale? Han dado un poco protesta y quejarnos un poquito de lo que no nos gusta, de lo que no nos gusta de la sociedad y un poco ello siempre intentando hacerlo lo mejor posible y con una muy buena sintonía que hemos tenido siempre entre nosotros. Héctor, se nota que son los puncarras. Con lo que acaba de decir, sí. Sin duda alguna. Yo quiero meter algún dragón o algo así en las canciones, pero no me dejan. ¿Os parece si os vais preparando para que nuestros oyentes puedan escucharos? Y mientras, pues, hablo con los que no se tienen que preparar. Os decía yo que si teníais disco o algo, decís que una maqueta, pero ¿tenéis previsión o en mente el poder llegar a cumplir el sueño de tener un disco? Nos gustaría a todos, yo creo que es el sueño de cualquier grupo, tener un disco. El pasaje, los tres, giras por todo el mundo, pero ahora mismo, por ejemplo, hemos sido padres, Rul y yo, hace poco. Esteban ha sido la última incorporación y a raíz de esa incorporación hemos cambiado un poco nuestro sonido, hemos rehecho temas y todo eso nos ha ido pues consumiendo tiempo y hasta que no tengamos un bloque sólido de lo que somos ahora con Esteban, pues no vamos a hacer un disco, pero vamos, la idea por supuesto siempre está ahí, de hacer un disco. Tenemos material para grabar alguna maqueta en el local, a ver si les engaño y nos ponemos ahí a hacerlo. Ya sacamos canciones nuevas, ya rehechas. ¿Estáis preparados? Pues adelante. Vida en un burdel donde no existe compromiso. Pendo en los hilos que manejan mi destino. Asisto incrédulo a caprichos y designos que encienden y apagan la luz de mi camino. No tengo fe. La suerte, tiempos extinguidos, héroes de papel. Famosos en su oficio, consigo comprender los actos sin sentido, las fábulas y cuentos de quimeras en olvido. Claro como el agua que transcurre por los ríos, sostengo el pensamiento del viaje a lo prohibido. Detengo el tiempo en recuerdos ya vividos, me libero de prejuicios recogidos desde el nido. La brisa que acaricia mi cara mañanera arrastra las legañas que combaten la pereza. Me arranca una sonrisa que despierta en mi cabeza. Mantiene sostenido todo lo bueno que enferma. Mm-hmm.
gracias, muchas gracias. Un fragmento de una canción. Hemos preparado un poquito para esta ocasión, porque tocar en acústico para lo que hacemos resulta un poquillo difícil y complicado. Le pasa a muchos grupos que pasan por aquí. Vale. ¿Quién se encarga de la composición? Todos. Mira, no, todos. Depende de qué parte hablemos. Espera, que es que mis oyentes no se han dado cuenta de lo que ha pasado aquí. Te han señalado a ti, no digas que todos. Sí, me han señalado por la sencilla razón de que las letras las escribo yo. A excepción de una que escribieron ellos. ¿Vale? Pero se hace entre todos porque yo hago la letra, pero la música la hacen ellos. Saben bastante más. Acércate. Acércate, sí. Vale, entonces las composiciones son de todos. Una cosa es la letra, otra cosa es la música, y aparte tiene 40.000 matices en los que todos opinamos y todos respondemos ante ello. Entonces yo creo que las canciones son de todos. Al final siempre todas las canciones tienen una parte de cada uno, todas. Chicos, no sé si han oído hablar o saben lo que es el crowdfunding, que está ahora muy de moda entre los músicos, que consiste básicamente en que el artista, si se quiere financiar, digamos como que busca la financiación colectiva o busca de mecenas, que lo que los fans en este caso ayudan a hacer un disco al artista, y luego los fans que han pagado son los que van a tener el disco físico en las manos. Los que no hayan pagado a lo mejor lo pueden oír y demás, pero el disco físico solamente lo van a tener ellos. ¿Ustedes optarían por esta vía? Sí, claro. Además no creo que sea una vía nueva. Yo creo que la he oído en algún otro grupo que sí se hizo así. Creo recordar ahora mismo, por ejemplo, que Extremo Duro, cuando sacó su maqueta en el año 89, primero pidió dinero a toda la gente que conocía a razón de 1.000 pelas la maqueta, y luego se le... Sí, es verdad, o sea, eso lo he leído yo. Entonces, creo que estará de moda, pero no es nuevo. Claro, pero quiero decir, la única diferencia, antes no sé si se hacía, pero la única diferencia ahora es que en exclusiva solamente lo van a tener la gente que ha pagado. La gente que no ha pagado, en este caso, lo pueden oír, pero nunca lo van a tener en sus manos. Entonces es una buena, muy buena opción, ¿no? Como no nos hemos planteado todavía grabar ningún disco, no nos hemos planteado esta situación. No sabemos si haremos paso crowdfunding o... Bueno, yo llamo desde aquí a mis 4 fans que vayan sacando la cartera. El próximo, ¿qué día es? Recordarme cuando tenéis el concierto mañana, vosotros. Mañana a las 10:30 de la noche, supongo. Y bueno, ¿qué esperáis? Que pase. Que vaya gente. Y se lo pasen muy bien. Que se lo pasen bien, claro. Es la idea. Llevamos tiempo sin tocar y estamos muy ilusionados por volver y a ver si esto es la rampa de salida a muchos más conciertos y volver a reengancharnos otra vez. Volver a reengancharnos. Como ha dicho Hachi, tuvimos un parón por motivos personales y queremos volver a otra vez a tocar como tocábamos antes de ello, que era pues a dos o tres conciertos al mes que dábamos. Ah, qué bueno. Los locales estaban ya aburridos de nosotros, pero nos encantaban. Ahí estábamos. ¿Pero hasta dónde os gustaría llegar? Hasta donde llegue. De momento no, nunca nos hemos planteado nada, sino más allá de disfrutar, todo lo que venga bienvenido es, lógicamente, pero la verdad es que el mundo de la música es un mundo complicadísimo de entrar y de sobre todo ser reconocido y de vender, que yo creo que al fin y al cabo es lo que la discográfica busca, al que vende. Entiendo que no vivís de esto, claro, ni aunque no, sea por no, moros, no, ni no, nada. Es como ya dijo Rubén, es un hobby que le dejamos las puertas abiertas para hasta donde llegue. Siempre intentamos lo mejor. Ustedes dicen que tienen la música como hobby, pero ¿se replantearían en serio dejarlo todo y ir a por sus sueños en este caso? Hombre, depende de la oferta, ¿no? Si hubiera una buena ocasión, sí, claro. Si te puedes dedicar a algo que te gusta, qué mejor. Claro. Que hay mucha gente que dice, no, yo tengo mi trabajo fijo y por mucho que me guste. Hombre, pero yo creo que hay que jugárselo un poco también. Si tienes la oportunidad de hacer algo que te gusta realmente... Vamos, yo hablo por mí, pero sí. Tocar en el grupo me gusta más que mi trabajo. ¿Sabes? Que este o que cualquier otro que haya tenido, así... Porque es un hobby, porque te diviertes, te lo pasas bien. Uh-huh. Y si puedes trabajar pasándotelo bien, ¿por qué no? Encima con amigos. Yo quiero hacerles una pregunta que a lo mejor les pongo entre la espada y la pared, pero hoy me siento yo muy protestante también.
gratista, qué gratista. Estamos en una situación actualmente en este país que, digamos, como que la crisis, no sé qué, y ha tocado mucho el mundo de la cultura y sobre todo lo que es en la música. Si tuviese la oportunidad de decirle algo al ministro de Cultura en cuanto a ayudas para los artistas y demás, ¿qué les diría? Es que no tengo nada. No tengo nada bonito que decirle, ¿no? Pero suéltate, que se dejen ya de tantas tonterías, que dejen de mirarse el ombligo y de mirarse para ellos mismos y que miren para los que están trabajando, que somos la gente, que somos nosotros. En este caso, la cultura. Eso de un IVA del 21% no tiene sentido que cueste una revista porno tenga un IVA de un 4% y un disco tenga un IVA de un 21%. No tiene ningún sentido. Si estamos fomentando la cultura, vamos a fomentarla con cabeza, ¿no? Chicos, ¿próximos proyectos aparte del concurso del Fender? Ganarlo. El único grupo que me ha contestado eso. Vamos muy motivados. Vamos a ser los que realmente ganen. De momento ya hemos ganado. ¿Y después de que lo ganéis? Bueno. No, pero yo creo que nuestro objetivo pues es lo que has dicho antes, Héctor, que nos sirva un poco de trampolín para volver a activar el grupo y volver a tocar pues más seguido y cada vez mejor. Con más conciertos yo creo que se mejora y uno crece en la música. Pues yo creo que en un local no se crece, sino dando conciertos de cara al público es como realmente evolucionas en este mundo. Entonces, la idea es dar más conciertos, el aprender de la experiencia. Pues nada, chicos, es que yo en verdad, después de mi pregunta del ministro de Cultura, todavía... en shock. Es que se iba a preguntar pero, a uno. Pero nada, en cuanto a próximos proyectos y demás, con la maqueta que estaban hablando antes, que sacaron en 2012, yo les veo muy motivados para seguir adelante, para seguir trabajando, y yo les animo a que, si les gusta, sigan. Lo haremos, sí, claro, muchas gracias. El disco está ahí presente, o sea, es algo que queremos. Pues ¿cuándo? No sabemos. Chicos, para terminar, no sé si queréis añadir algo. No, daros las gracias. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Podemos saludar? Sí, claro, te puedes saludar. Vamos. Pues saludo a mi hija, Arane. ¡Hola, hija! Recógete la baba. ¿Qué tiempo tiene? 2 años. Ay, qué bonita. Madre mía. Que muchísimas gracias, chicos. Que vamos, muchísima suerte. Ya, mira, siempre a toda la gente que va a participar en el concurso, cuando termino la entrevista le digo, estaré pendiente de cómo vais a quedar, con vosotros no me hace falta, como ya sé que sois los que vais a ganar. Lo veremos ya cuando De hecho, a los grupos que vayan viniendo ya no les vine a preguntar. Claro. A la Tula Mete que viene ahora, que son nuestros amigos también de toda la vida, del grupo de amigos, pues directamente te puedes cerrar la pregunta. Sí, estoy por ya no entrevistar a nadie más. Muchísimas gracias, chicos, gracias y muchísima suerte. Gracias. Si te gusta la lectura y eres un fiel oyente, deja tu nota de voz en el WhatsApp 628 27 05 26
y participa en el sorteo semanal de un ejemplar de la novela de Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días, donde conocerás un apasionante suceso de la historia de Getafe. En Getafe Radio queremos escuchar tu voz. Deja tu mensaje en el WhatsApp de la emisora 628 27 05 26 y participa en el sorteo semanal de un ejemplar del último libro del escritor getafense Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días, una historia más que trágica, real, un pedazo de la historia de Getafe. Datura Metel, la trompeta del diablo en la música, nos acompaña en esta tarde en nuestro estudio para hablarnos de todos y cada uno de sus proyectos, entre ellos el concurso del Fender Club Getafe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? ¿Os presentáis, por favor? Bueno, yo soy Pablo, guitarra y voz de Datura Metel. Yo soy José, guitarra. Contadme, ¿cómo nace este grupo? Bueno, pues nace como allá en el 2004, con otro nombre, la misma gente, con una persona más que, bueno, ya lo dejó. Ha estado aquí hace un ratito con Benito Galvario, entonces tampoco se ha ido muy lejos. Y nada, nos llamamos Malfario. Y bueno, pues la cosa fue un poco cambiando, la música, hacíamos otro estilo, lo mirábamos desde otro punto de vista. Entonces decidimos cambiar el nombre y Datura Metel nos gustó. He dicho yo la trompeta del diablo. Qué curioso, ¿a quién se le ocurre esa brillante idea? Pues se le ocurre a Pablo, pues yo estaba de viaje y se le ocurre a Pablo porque iba a ser el nombre de una canción y estuve dando vueltas, oye chicos, que a ver qué os parece, y a mí me llamaron, yo fui el último de enterarme, me llamaron que tal, y digo, bueno, pues vosotros te burléis, ¿no? Fue así. Sí, fue eso, en principio el nombre de Datura Metel lo leí en un libro de Escotado que hablaba sobre las drogas. Y
plantas en general y los usos y desusos que se hacen de ellas. Entonces el nombre de Datura Metlel a mí me llamó mucho la atención y un poco me informé de lo que era, de dónde venía y así. Y bueno, pues era más conocida como la trompeta del diablo y ese significado que tiene todas las plantas, que depende del uso que le des, así reaccionan. Entonces me gustó mucho el significado, más que el nombre en sí, luego. Entonces, pues, yo creo que fue unánime entre los cuatro y así quedó. Buenas tardes, chicos. Buenas. Yo querría saber, ¿cuál es primero vuestro género musical y qué influencias musicales tienen? Pues, nuestro género, bueno, hacemos punk rock, pero intentamos meter un poquillo de distintos géneros, de distintos estilos que nos gustan, que vemos que pueden estar bien. Es un poco, no sé, lo denominaba Alex, un crossover, ¿no? O algo así, un grupo que hace varios estilos, un poquillo, mezcla un poquito, pero predomina el punk y el rock, que es lo que hemos mamado de pequeño, casi todos. Hemos bebido algo de otras influencias, pero el punk y el rock es lo que más hemos escuchado. ¿Tenéis algún disco grabado en mente hacerlo? Pues tenemos uno grabado que grabamos en el 2012 y estamos componiendo algunas cosillas para meternos en estudio pues lo antes posible. ¿Y dónde podemos comprar o adquirir ese disco? Pues lo podemos comprar en el Bandcamp de la banda, que es bandcamp.com, Datura Metlel, o en el Twitter tenemos Facebook y, o sea, que tenemos también correo electrónico, que es meteldatura@gmail.com, y así es como en Spotify también creo que está, en bastantes plataformas creo que está. Sí, en físico está en un par de tiendas, que es Delia Records, tiene algunas copias, y en físico la verdad es que te tendrías que poner en contacto con nosotros, que somos los que tenemos los CDs, pues porque la distribución del CD físico pues es mucho más difícil de llegar a las tiendas comunes, llámese NAB o llámese... Sí. Me imagino que en vuestros conciertos pues también. Sí, ¿no? sí siempre. ¿Quién compone de los dos o componen al mismo tiempo y en qué se inspiran para componer? Bueno, es un trabajo bastante en equipo, porque siempre partimos de una base que suele llevar alguno, pero solemos componer mucho los cuatro. De ahí que es bastante lento el proceso, tardamos mucho en hacer temas nuevos, eso es verdad. Pero creo que hacemos al final lo que nos gusta a los cuatro y lo que de verdad nos llena. Y creo que ha sido hasta ahora así y creo que seguirá siendo así porque es nuestra manera y es lo que nos gusta. Letras son más mías, soy más el que llevo las letras. Pero la música es los cuatro a mismo son. ¿Y qué es lo que os inspira para componer? Bueno, pues inspira un poco pues lo que te rodea, lo que ves, lo que siempre hay algo que denunciar, siempre hay algo que decir y se trata de eso, ¿no? De poner el foco ahí un poco en las cosas que a uno o le dañan o le producen alegría, ¿no? ¿Por qué no? También. ¿Próximos proyectos, aparte del concurso del Fender Club? Pues lo siguiente es, si pudiéramos centrarnos ya en sacar el segundo disco, seguir ahí ya algún temilla hecho y seguir componiendo. Y yo creo que es el siguiente objetivo, centrarnos un poco en sacar el segundo disco. ¿Vivís de la música, chicos? Que soy mismo de la música. Yo creo que poca gente vive de la música. No. ¿Pero lo habéis pensado en algún momento? O sea, quiero decir, ¿dedicaros única y exclusivamente a la música? No, la verdad es que no. Cuando ves a alguien que de verdad apuesta por la música o por cualquier otro hobby que le llena, ¿no? Y ves esa valentía que dice, lo dejo todo y me dedico a esto y sí... Te da ahí, ¿no?, que piensas y te da ese toque ahí de un poquito de esa envidia sana. Pero hoy en día es difícil.
Es difícil, sí. ¿Vuestro concierto qué día es? Para recordárselo a nuestros oyentes. El 7 de mayo, 10 y media de la noche. Sí, 10. Pues ponía el cartel, 10 y media, apertura de puertas a 10, me imagino. Y nada. ¿Os presentasteis en el concurso anterior o es la primera vez que os presentáis en el concurso del CESE? Es la primera vez que nos presentamos. No sé si nos pasó la fecha o no sé, no me acuerdo cómo fue. Sí, yo creo que fue, bueno, no... Somos un poco de desacuerdo. No, podía ver hace un momento que somos un poco de desastre. Cuando quisieron mirar ya no había opción y tal, y bueno... Ya hemos tocado un par de veces o tres en el Fender, la verdad es que son gente muy familiar y bueno, pues ya la última dijeron, estaros al loro y tal, y apuntaros, y así hemos hecho. Chicos, han dicho que no viven de la música. Esto lo hemos estado comentando antes con el grupo que estaba tocando con Bendito Calvario. Hemos estado hablando del crowdfunding, no sé si saben lo que es, han oído hablar de él. Sí. ¿Qué les parece esta idea? Bueno, es una opción que nosotros nunca hemos valorado, la verdad, pero está muy bien. Si cada uno se puede financiar así, sacar su proyecto adelante de esa manera, me parece estupendo. Sí, todo lo que sea por crear y por llegar a la gente, al final, que es lo que todos queremos, pues estupendo. ¿Ustedes optarían por esta vía? Ya te digo, es algo que no... Nunca hemos planteado. Nos hemos planteado. Sí lo conocíamos y tal, y conocemos grupetes que lo han hecho, pero no lo habíamos nunca planteado así. ¿Cuál es el objetivo que os fijáis con el grupo? Pues tocar, disfrutar y sí, que a la gente le guste un poquillo, por lo menos un poco, ¿no? Que por lo menos en cada concierto te venga mínimo una persona y te diga, joder, qué guapo. ¿Sabes? Eso. Somos muy, muy humildes. Tenemos que decirle a nuestros oyentes, que siempre están esperando el momento en que el grupo toca, pues que el grupo no va a tocar. Hoy no va a poder ser. Os van a dejar con la intriga hasta que lleguéis todos al concierto del Fender. Madre mía, el día 7. Sí. Javi, para terminar. Para terminar, chicos, yo me imagino que ahora ya estarán más que acostumbrados a los escenarios, ¿no? Pero la primera vez que se subieron a un escenario, ¿cómo lo recuerdan? Pues la primera vez estuvo muy bien, porque la primera vez es verdad que va así todo el mundo en avalancha. Además, era una época que por lo menos entre nuestro entorno no estaba la música muy... Pues, no conocía muchos grupos, ¿no? Entonces era como, ah, tienes un grupo y tal, y fue aquí en Getafe, entonces se llama El Refugio, y la verdad es que sí, que se petó y fue muy divertido, la verdad es que sí, pues tenías ahí unos 20 añitos ahí muy buenos, y fue una noche muy guapa. Ese es el bar, se quedó gente fuera, y yo dije, oh, madre mía. ¿Porque cuántos años lleváis ya juntos como grupo? Pues de 2004, 12 años haremos en septiembre, sí, en septiembre o así... Ya tenéis buenas tablas, entonces. Bueno, sí, esperamos coger más porque sí, nos falta mucho, es verdad que siempre te falta y lo tienes que pensar así. Si no... Después del concurso del Fender, ¿sabéis ya cuál es el próximo concierto o lo que vais a hacer? Nada. No tenemos nada. No tenemos nada, por lo que hablábamos antes. Vamos a ver si nos centramos un poco en componer y en ese segundo disco, a ver qué tal va. Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Y bueno, voy a preguntaros, ¿qué esperáis hacer o conseguir en el concurso? Pues de momento tocar sin que se rompa ninguna cuerda. Estaría muy bien. Que venga uno y diga, joder, está todo guapo. Y que venga esa persona. Sí. Yo solo tengo que decir, Yolanda, para irles poniendo ya sobre aviso, que aquí Bendito Calvario ha dicho que van a ser los ganadores. Sí, ah, sí, bueno. Sí. Entonces, pero vamos. Pues lo tienen clarísimo. Nosotros aspiramos a segundos. A segundos, por lo menos. Nunca, a segundos nunca, siempre los primeros. Pues chicos, lo dicho, muchísimas gracias. Muchísima suerte en el concurso del Fender y muchísimos éxitos en vuestra carrera musical. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
En Getafe Radio queremos escuchar tu voz. Deja tu mensaje en el WhatsApp de la emisora 628 27 05 26 y participa en el sorteo semanal de un ejemplar del último libro del escritor getafense Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días. Una historia más que trágica, real. Un pedazo de la historia de Getafe. Bueno, Jadi, buena tarde de música. Totalmente, como bueno, siempre. Ya tenemos grupo ganador de la Totalmente. ¿Te has dado cuenta, sí, no? Sí. Son los Hércules ya. Son los Hércules, sí. Jadi, cada vez nos lo pasamos mejor. Totalmente. ¿Con bueno, este grupo que traemos? Tengo que darle una mala noticia a mis oyentes. Sí. Me da mucha pena, pero vamos a. Es el último día de Jadi con nosotros en Getafe Radio. Más penita me da a mí. Pero cuenta por qué. Es por algo muy bueno. Bueno. La verdad que sí, principalmente por mis estudios, ya que ustedes saben que yo soy becaria de aquí de la radio y no puedo pasar mucho más tiempo, pero por otro lado estoy haciendo un proyecto que es un corto y si todo sale bien se va a emitir en los cines Callao, así que yo invito a todo el mundo que cuando esté se pase por allá y ahí me verán a mí como ayudante de cámara con todo el equipo. Desde aquí iremos contando todo según vaya pasando, porque nosotros, claro, estaremos sí. en contacto contigo y en cuanto salga lo promocionaremos totalmente, y ahí estaremos, ¿vale? Totalmente. Jadi, muchas gracias. Mucha suerte, cariño. Muchísimas gracias, Yolanda. Ah, bueno, queridos radio oyentes, y a vosotros hasta la semana que viene. Un besito.